En els últims anys s'ha marcat molt la importància de tenir cura del nostre cos físic, però què passa, per exemple, amb la nostra ment, amb la nostra part més emocional? Es poden canviar patrons i actituds? Ara estàvem escoltant, per exemple, un testimoni que ens colpia, el de la Paqui Llamas. Ella havia viscut abusos quan era nena, fins i tot no ho recordava. Parlava també de la solitud que això li havia provocat i jo ja m'estava referint al teu llibre, Elsa Ponset. Bon dia, benvinguda als Matins de TV3, perquè parles també de la importància de la solitud, no? Sentir tristesa en un moment donat, la tristesa que et pot provocar aquesta solitud, és una resposta natural. El que és preocupant és quan aquesta tristesa es cronifica. Bueno, bon dia a totes i tots. Bon dia, gràcies per acompanyar-nos aquí. Bon dia. Realmente es curioso, ¿no? Porque venimos de un siglo XX en el que lo que hemos hecho ha sido cuidar del cuerpo físico. Y si yo pregunto a cualquiera de los que estamos aquí, ¿qué hacéis cuando sentís dolor físico? O, por ejemplo, sueño, dormís, hambre, coméis. Comemos. Cuando estáis tristes, ¿qué lloramos, hacéis? Lloramos. Lloráis, pero tenéis probablemente... Truca. Como yo, pocas... Tú trucas. Sí. Bueno, no hay nada que nos ayude tanto a los humanos como el afecto de otra persona. Es lo que más dispara la capacidad de resiliencia, de superación de obstáculos. Però és bo perquè, fixa't que hi ha hagut diferents respostes. Un trucaria, compartiria, altres potser no compartiríem tant i ploraríem. No ho sé, potser encara sortirien altres respostes. Pero no tenemos muchas herramientas. No tenemos tantas herramientas como las que hemos aprendido para cuidar del cuerpo, ¿no? Y es curioso porque en la década de los años 50 del siglo pasado, de hecho, la gente no hacía ejercicio físico. Y yo imagino que las primeras personas que al leer los primeros estudios que salieron en esa década de que, oye, si haces ejercicio físico... Perdona, Elsa, però ara connectem novament amb Madrid. Estem veient com el seguici fúnebre ja ha arribat a la plaça de Cibeles i aquest és l'últim homenatge públic. Dilluns es faran els funerals, com saben. Aquí sentim aquests salves. El fèretre que està sobre un armor de cavalleria, i aquí a la plaça Cibeles es fa el comiat del dol amb toc d'oració, descàrrega de fusilleria de la Guàrdia d'Honor posterior a la desfilada. Ara sí, ja és aquesta la darrera oportunitat per retre-li homenatge, per dir adéu a les restes d'Adolfo Suárez. Abans no marxi, d'aquí ja es traslladarà en cotxe fins a Àvila, on, com dèiem, avui al migdia es farà un funeral familiar. I serà dilluns que ve, dia 31, a les 7 de la tarda, concretament, que es faran els funerals d'estat. Aquestes són imatges, doncs, de la plaça de la Cibeles, minuts abans, com dèiem, que el cotxe ja marxi cap a Àvila. La setmana que ve, a la catedral de l'Almudena, es farà aquest funeral d'estat. Imatges, doncs, en directe. Estàvem en conversa amb l'Elsa Ponset, que, per cert, el teu pare coneixia bé Adolfo Suárez. Em comentaves que no havies tingut oportunitat pràcticament de parlar amb ell en les últimes hores, però també en relació amb el dol. Abans parlàvem dels abusos, les situacions aquestes de tristesa, de soledat. Com vèncer-lo? Com educar-nos emocionalment, Elsa? Pues tenemos esta mente tan compleja, la más compleja de todas las especies que habitan esta tierra. Una mente capaz de mirar hacia adelante, de mirar hacia atrás, de recordar. Y esto nos hace muy vulnerables, ¿no? Y decíamos que en el siglo pasado aprendimos a cuidar del cuerpo y que las primeras personas que empezaron a hacer ejercicio físico y a cuidarse probablemente se reían de ellas incluso y les decían, ¿pero dónde vais con unos pantalones de jogging corriendo, ¿no? Y que realmente estamos en exactamente ese momento con la mente y es un momento apasionante, ¿no? Y yo por eso he querido volcar en El mundo en tus manos
todas las herramientas que ya conocemos, que ya tenemos, que nos ayudan a gestionar nuestra mente y nuestras emociones. Emociones que pensábamos que eran como un lujo biológico, no era importante, ¿no?, para la supervivencia física si tú eras feliz o infeliz. Y por eso yo siempre digo, es mucho más fácil ser infeliz que feliz. Pero es que ahora tenemos muchas herramientas en nuestras manos para aprender a gestionar, a trabajar, a potenciar les diferents emocions. I si no arribem a ser feliços, feliços, com a mínim a tenir altes dosis de benestar. Bueno, es que en realidad la palabra felicidad yo siempre la he encontrado un poco complicada. De lo que realmente estamos hablando es de bienestar mental, de salud mental, que es uno de los problemas que tenemos en el siglo XXI. Tenemos pues esta epidemia de soledad, la gente que siente que tiene pocos amigos íntimos, y esto en una sociedad pues tan conectada como la nuestra, superpoblada, uno se pregunta, ¿no?, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué podemos cambiar? Y podemos cambiar muchas cosas. Clar, a través de les xarxes socials, a través d'aquestes xarxes socials, aquesta hiperconnexió que tenim tots plegats, Elsa, en el fons estem més sols o estem més acompanyats? El tema de las redes sociales es que no va a solucionar la necesidad que tenemos los humanos de contacto, de tocarnos, de mirarnos a los ojos. ¿Por qué? Porque la base de la empatía, cómo nos comunicamos los humanos, es física. Es decir, yo... Ens hauríem de tocar més. No nos conoce. Això acabes de fer és molt important. No ha passat desapercebut a Geni 5. A mi tampoc, però no he gosat interrompre a Elsa Ponset. No l'he gosat interrompre. Ens hauríem de tocar més, Elsa. Sí, molt més. En el moment en què ens toquem, estem... Què transmetem? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando nos miramos o nos tocamos? Necesitas muchos abrazos, está claro. Luego te doy uno. Mira, en el momento... En el momento en el que nos tocamos, lo que hacemos es que ponemos en marcha un mecanismo humano maravilloso, que es la capacidad de empatía, de ponerte en la piel del otro, de sentir al otro físicamente. Fijaos que solamente los psicópatas, que no son capaces de sentir al otro físicamente, de sentir el dolor y la risa del otro, esos son los únicos que no son empáticos. ¿Qué pasa con las redes sociales? Os habréis preguntado, por ejemplo, por qué a veces la gente es tan cruel por las redes sociales, ¿no? Es una... Se dicen cosas que no se dirían... En moltes ocasions. Bueno, es impresionante que nunca se dirían cara a cara. Están mal tocats. No, es porque no están... Están rompiendo este círculo de empatía. No miran al otro, no ven la reacción del otro y le machacan. ¿Qué estamos descubriendo en este arranque de siglo? Estamos descubriendo que la salud mental de las personas, que el sentimiento de ser rechazado, el sentimiento de soledad, tiene un impacto no solo mental, emocional, sobre físico. Con lo cual es importantísimo que logremos entre todos crear sociedades donde realmente la salud mental sea fuerte. Y no se trata de buenismo ni de felicidad, se trata de nuestra salud integral. Ahora sabemos que lo físico y lo mental va a la vez. Y esto es uno de los temas que más se trabaja aquí. És un dels temes que està estretament relacionat també, perquè el fet d'estar tan hiperconnectats i aquesta dependència o dependència que tenim tots del mòbil en moltes ocasions, també ens pot generar un sobreestrès a la càrrega que ja portem diàriament cadascun de nosaltres. Claramente vivimos una sociedad donde estamos sobreestimulados y estamos agotados. Y es lo que decíamos antes, hemos aprendido a cuidar del cuerpo, pero en cambio, cuando estamos cansados, cuando estamos tristes, agotados, ansiosos, no somos capaces de tener estos gestos. Yo sugiero muchos de ellos en la última parte del libro, ¿no? Hay una escalera de energía vital. Oye, si tú te pasa esto, ¿qué puedes hacer? Bueno, porque todo esto aprenderemos a trabajarlo. Pero lo que tenemos que tener claro es que estas redes sociales son... Esta revolución tecnológica es tan importante en nuestras vidas como lo fue la llegada de la agricultura o la revolución industrial. Están aquí para quedarse y tienen una parte maravillosa, que es que nos permiten por primera vez intercambiar conocimiento como nunca antes, nunca habíamos tenido las personas, los ciudadanos, el mundo en nuestras manos, o por lo menos tan cerca, ¿no? Nunca habíamos tenido esta posibilidad de conectarnos, de hablar, de protestar juntos, de decidir. Y eso, para mí, son dos retos que tenemos ahora las personas por delante. Una, aprender a entrenar nuestra mente, que es perfectamente entrenable, y otra, aprender a decidir, porque tenemos cada vez más poder en nuestras manos. I tenim més poder, però com, ja per acabar, com sortim d'aquesta xarxa, d'aquest estrès, d'aquesta síndrome de burnout que tu justament defineixes en el llibre? Pero si es tan sencillo, porque es aprender a cuidar de la mente como hemos aprendido a cuidar del cuerpo. Son pequeños gestos que integras a tu vida diaria. Es saber, por ejemplo, cuáles son tus fuentes
fuentes de estrés. En el libro lo primero que hay es un plan para saber qué es lo que me estresa de verdad. Y luego vas haciendo los cambios. ¿Qué tengo que aprender? ¿Entrenarme en positivo? ¿Entrenar esta mente programada para sobrevivir, que siempre ve lo negativo en positivo? Hay mil gestos que puedes hacer. Per exemple, dir no. Dir no a moltes coses. Dir prou. Poner límits. És molt difícil, diu el Genís, és molt difícil dir no. Però t'has de posar límits. Per què? Perquè no ens gusta que nos rechacen. Por eso es difícil. Diu la Elsa, perquè no ens agrada que ens rebutgin. Entonces, claro, entonces necesitamos fuentes de afecto. Y esto se abre, esto se trabaja. Se trabaja de una forma... Tú no irías al gimnasio una vez al mes y luego dirías, ya estoy, ¿no? Pues bueno, es exactamente lo mismo con la salud mental, ¿no? Estoy segura. Clar que no, clar que no. Hem d'exercitar-nos molt més físicament, però sobretot mentalment, perquè el món el tenim, com diu l'Elsa Ponset en aquest llibre, a les nostres mans. El món a les teves mans. Gràcies, Elsa. Un dels llibres que afegim a les portes de Sant Jordi, a la nostra llibreria dels matins,